días, mis princesuras, ¿cómo estáis? Decirme, martes, sí, martes, martes. Bueno, yo estoy haciendo la tortilla y se me olvidó sacar el pan, lo tengo que sacar por la noche, el pan para el bocadillo de mi hija, y lo he sacado ahora y está congelado. Me toca acostumbrar a sacarlo por la noche, porque por la mañana se me olvida. Mirad la tortilla. Mirad. Bueno, veis la sartén ahora. Ahora voy a poner la tortilla. Ahora voy a poner la tortilla. Tengo aquí las patatas con los huevos ya. Mirad. Vale. Ya la voy a poner la tortilla, ya que el fuego ya está caliente. O sea, el aceite, digo, el fuego. Ya está echada la tortilla. Eso es lo que hace Ana por la mañana. De una mañana, tortilla de patatas. Que no se nos vaya a pegar. Bueno. Ya la de bocadillo, pero es que no tengo el pan congelado. Me parece que lo voy a meter en la tostadora porque está muy congelado. Lo tengo yo sacar esta espátula. Bueno, pues yo me voy a hacer ya el café y me lo voy a ir tomando y así adelanto cosas. Mientras que hago la tortillita y tengo que hacer el bocadillo. Ay, preciosuras, tengo un sueño, me he levantado con un sueño. Me costó dormir, pero que nadie sabe lo que me costó dormir, no sé por qué. Pero tenía sueño anoche, pues me costó dormir un montón. Un montón me costó dormir. Mirad mi tacita. Mirad a ver el pan. Un poquito, porque si no se cuesta mucho no queda bien eso. Bueno, más o menos. Más o menos. Ya está. Un poquito así tostadito, un poquito. Bueno, me voy a preparar la leche. El cafetito. Ahí.
voy a cortar el pan y así se va enfriando más rápido. Ahora lo dejo aquí que se vaya enfriando. Vamos a calentarlo. Enfriándolo por el frío ya está. Ya estoy aquí. Una yoga. Ya tengo mi café aquí. Lo veo mientras que echarlo con vosotras, pues me lo voy a tomar. Porque hay que hacer muchas cosas a la vez. Muchas, no una, ¿eh? Yo no hago una, un millón de cosas a la vez. Hacerle unas salchichas de Frankfurt con el tostado cerca. Con esto. Bueno, pues ya más o menos está todo organizado. De momento. Bueno, os dejo un poquito, me voy a tomar el café precesuras y voy a ver si acabo de hacer estas cositas que estoy haciendo. Y luego continuamos. Voy a hacer el bocadillo que ya más o menos está más. Voy a meter ahí como ya lo he quitado. Bueno, os dejo y luego volvemos. Que he estado mirando el canal mío. Y sigo sin recibir mensajes. Recibí solamente los del vídeo de ayer y los del vídeo de hoy. Tengo 10 mensajes y no clicas y no hay mensajes. O sea, que vuelvo a estar como estaba. O sea, que si no hago mención a los mensajes es porque no salen. No me salen. O sea, salen un número. Como que hay 10 mensajes, pero no hay ninguno. Entonces, no sé, esto tiene. YouTube tiene un problema. Yo no sé cuál problema lo tiene que mirar porque. O sea que si me escribís y veis que no os contesto es porque los mensajes no me salen reflejados. Yo no sé, YouTube cada día está peor. Yo no sé qué problemas tiene esta cosa. No os puedo decir porque es que no tengo ni la menor idea, pero tiene tela. Bueno, me voy a marchar ya y esto lo quiero poner aquí y ya no voy a poder. Ahora. Bueno, que voy a ponerle. Ay, Dios mío. De verdad que no iba a ningún sitio, me acostaba. Tengo un cansancio hoy. Hoy no vamos a ir bien por la vida. Hoy no vamos nada de bien. Nada de bien. Pero bueno. Es que
no sé, me costó un montón dormir, yo no sé. Vuelta para acá, vuelta para allá, tenía calor, me daba fresco. Cuando uno se pone así ya, de verdad, ¿eh? Apaga y vámonos. Esperarse que voy a limpiar esto. Tengo la parrilla aquí, como la he usado para mi hija. Ah, ayer acabé el bote de olivas, que me quedaban 4 olivas contadas. Lo acabé y lo tengo para lavar. O sea que ya hoy, si hago un lavavajillas, no sé si hoy haré un lavavajillas o no. Porque... no lo sé. Pero bueno, que si lo hago ya, pondré cacharritos ahí, lo veremos, ¿eh? Lo haré con vosotras, Pau. Para que lo veáis vosotras. Pues eso. Y voy a tapar la tortilla. Y ahora me voy a peinar un poquito, a ponerme un poquito de crema en las manos, ponerme mis manoletinas, que me voy, preciosura, que me voy. Todavía esto está un poco caliente. Bueno, se la dejo ahí y ya que se lo ponga como quiera. Bueno, pues nada, que me voy a... vámonos para allá, que me voy a peinar. Ay, quería... tengo un tubo ahí de ayer, me voy a llevar para acá y lo voy a tirar porque lo tengo aquí. Lo tengo aquí, que como acabé de fregar al final lo dejé ahí, pero no me gusta que andar como por medio. Entonces lo voy a esperar. Hoy, si todo va bien, quiero limpiar las ventanas. Como siempre, recogiendo cosas, haciendo un montón de cosas a la vez. Yo y mis historias, ya sabéis. Ya mi hija se está haciendo las planchas, pero están un poco calientes todavía. Las voy a dejar aquí, mientras que me arreglo y todo eso. Bueno, pues nada. Dios mío. De buena mañana ya, corre que te pillo. Corre que te pillo, corre que te pillo, corre que te pillo. Aquí he bajado el lápiz. Corre que te pillo. Y en el trabajo más corre que te pillo todavía que aquí. ¿No veis? No me hago plancha y tampoco el pelo me queda tan mal. No me queda tan mal el pelo. Queda bastante bien. No me queda tan mal. Mirad. Sí. No me queda mal. Bueno. Pues nada. Voy a acabar de arreglarme, preciosura. Ya me he puesto yo mi perfume. Toda. Y ahora voy a ver si me pongo también un poquito de crema en las manos. Porque las tengo súper, súper ásperas. Y eso que me pongo... cuando me acuerdo me pongo guantes. Cuando me acuerdo. Que eso tenía que ser siempre. Pero como voy como las locas corriendo para acá y para allá, es que la vida es así, ¿eh? La vida es demasiado estresante. Bueno, hoy tengo el día más calmado, ¿eh? Aquí en casa por lo menos voy a ir haciendo, pero tampoco es como ayer, porque ayer tuve que fregar. Tuve que hacer bastantes cosas. Aparte, pues todo, la comida, la cena, todo. Pero bueno. Sí se puede, ¿a que sí? Sí se puede, tenemos que decir, sí se puede, claro que se puede, vamos, claro que se puede, y tanto que se puede. Bueno, preciosuras, os dejo, mando un besito y luego nos vemos aquí un ratito, un segundo para vosotras, como siempre digo, y para mí, mucho rato, pero bueno, luego nos vemos. Preciosuras, bueno, pues ya estoy aquí, ya llevo rato, y nada. He estado limpiando los cristales de las ventanas. Sé que siempre estoy haciendo algo yo. Limpiando los cristales, no los veréis, pero los estoy limpiando.
Bueno, los he limpiado ya, ya están limpios. ¿Vale? Ya están limpios. No se ven, no se aprecian. Y los de mi hijo también están limpiando las pantallas de los ordenadores. Bueno, pues la cristal este del recibidor, este de ahí, este de aquí. Bueno, un poquito de limpieza así en general, ¿vale? Y ahora he puesto una lavadora, la acabo de poner. Ahora cuando venga mi hijo le limpiaremos a las babies. Y nada, estoy pensando en que a lo mejor limpio el polvo de aquí del armario este que tengo, que hace días que no lo limpio, le meto un repasito, porque como luego cuando acabamos de limpiar la baby tengo que volver a aspirar, pues entonces aprovecho, limpio el polvo de todo y, aunque de la mesa y eso ya está limpio, lo limpié ayer, pero de aquí del armario este no, entonces estoy pensando en hacer eso. Y nada, preciosuras, hoy el día ha sido bastante tranquilo, la verdad es que estoy contenta porque no ha sido un día de locos. Hemos trabajado pero tranquilamente y nada, y aquí estoy yo haciendo mis cositas para arriba, para abajo. También tengo que ir a arreglar los platos que los tengo sin recoger ahí en la cocina, y poquito a poco, y poquito a poco. Y lo que voy a hacer es cogerme, me voy a coger, ¿lo veis? La lavadora. Me ha llegado un aviso de correos, pero es a nombre de mi hijo, entonces no sé. Tengo aquí el producto, ya sabéis que ese producto va súper mega bien, me encanta. Y eso, que está el nombre de mi hijo, o sea, que le diré que me dé el DNI y que me autorice él para ir a buscarlo, porque son cositas que hemos pedido mi hija y yo. Pero claro, como por la mañana en mi casa ya no hay nadie, porque mi hijo se va a lo del curso, bueno, a lo de... Lo diré. A lo del... lo de las prácticas, que no me salía, lo de las prácticas. Y luego... luego llega cerca de las 3 de la tarde, porque sale a las 2. Y entonces, pues, por la mañana no hay nadie. Es cuando viene correos y no hay nadie. Entonces, pues nada, eso. Que... voy a ver... si limpio el mueble. No tengo ganas, pero voy a ir haciéndolo poco a poco. Voy a ir haciéndolo. Y así cuando menos me dé cuenta, pues ya lo tengo organizado y limpio. Así. Pasa que tiene muchas cositas encima, pero bueno, no pasa nada. Yo en un momento me pongo pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Ya sabéis que yo soy la locura padre y lo hago enseguida. Bueno, os dejo y luego seguimos. Bueno, preciosuras, pues voy a hacer la cena. Son ya las 9. ¡Ay, yo había puesto el vídeo a subir! Madre mía. Madre mía. No digo yo que estoy más loca que una cabra. Ah, bueno, todavía está subiéndose. Ay, Dios mío. Es que llevo una tarde para arriba y para abajo. No sé, no dejo. Esto está como una cabra también. Bueno, os pongo aquí. Os pongo aquí porque voy a... tengo que poner el título. Vale, ya más o menos el título que voy a poner, a ver si acaba. Y me voy a poner a hacer la cena ya, es que tarde, hemos estado limpiando a las bebés. Y de verdad que me agobia ya, de verdad, tanta faena. Bueno, mi hijo me ha ayudado, le ha quitado todo lo que, las caquitas, todo eso. Y yo he limpiado lo que es la jaula, que eso tampoco tiene gran cosa, o sea, lo que es la parte de abajo. Ya voy a hacer la cena, la comida. Mañana mi hijo no viene a comer. Hoy se ha venido, ayer era cuando... mañana es cuando no viene a comer. ¿Y qué iba a decir yo? Ay, a mi hija le ha sobrado tortilla, se coma eso con una... cualquier cosita. Y yo que te iba... no tengo comida para mañana yo. Me tendré que hacer algo. Pasta ya no hay, o sea, no sé lo que me haré. No tengo ni idea de lo que me voy a hacer para comer yo mañana. Tengo calabacín ahí. A ver si esto se sube ya. Y me voy a poner... y nada, luego es que hace mucho calor, bochorno. Uf, horroroso. Horroroso.
Y nada, la tarde pasa y además que me pasa la tarde volando. Llego aquí, hoy he llegado pronto. Bueno, pronto, he llegado a la misma hora de siempre. Ayer llegué más tarde. Me han dado esta mañana cuando bajé. Mañana tengo que ir a correos porque ha llegado un paquete, no sé si os lo he dicho. Pero está el nombre de mi hijo, porque mi hijo pone los paquetes a su nombre. Bueno, todo lo pone, todos los paquetes. A veces lo pone al mío para que no haya problema de ir a buscarlo, pero claro, esta vez lo puso al suyo. Entonces tengo que ir a buscarlo y le he dicho que me dé la autorización y que me dé la autorización y el DNI para mañana yo cuando salgo de trabajo pues ya voy. Y porque hemos pedido, estamos porque van a empezar a llegar paquetes, porque resulta lo que no quepa en la lo que no quepa en el buzón, que habrá cosas que no quepan en el buzón, pues lo traerán a correos. Y claro, ahora como no está mi hijo tampoco por la mañana, pues esta mañana han llegado a las 10 y 35 de la mañana, pero que aquí no hay nadie, entonces evidentemente todo lo que no quepa en el buzón, para correos tendremos que ir. Y mi hija pidió unas bambas, y pidió dos camisetas, un turbante, pedimos varias cosas, ya os haré un videito cuando nos empiecen a llegar, que ya mismo empezarán a llegar. De verdad que últimamente AliExpress llega las cosas súper mega rápido. Hará 2 días o así, para el sábado, el viernes pedí yo, viernes pasado, pedí yo. ¿Qué pedí, Ana? ¿Qué pedí? Ah, eso que os he dicho de las cintitas, bueno, pues lo pedí y dice mi hijo que ya ha salido de China, o sea que. Digo, qué rápido, qué bien. A mí me gusta. Me gusta, me gusta. No, y últimamente yo he leído comentarios que en 15 días llegan los pedidos. Es que tienen que hacer un AliExpress en España. Así nos llegarían las cosas mucho antes, como en Amazon. Pero de momento no, de momento no. No llegan las cosas tan rápido, ojalá. Pero bueno, si ya son 15 días, ya no es un mes, ni 2 ni 3. Que os acordáis que antiguamente, ¿cuánto nos daba un paquetillo de nada? Pero ahora la verdad es que los últimos pedidos que he hecho, bueno, he hecho. Ah, no, no, he pedido más cosas. En ese último pedido, mi hija hizo uno, ¿vale? Que se compró unas bambas. ¿Qué más ha comprado? Bueno, esas cosas que os he dicho. Y unas cintitas también para las uñas yo. Y luego vi unos pintauñas que me gustaron mucho, ¿os acordáis que os lo dije? Y me he comprado. Y me los compré. Me compré eso junto con unas pegatinas, me parece, para las uñas. Los esmaltes y otras cintitas, pero estas en purpurina. Y yo la más de contenta. Y eso es lo que dice mi hijo que había salido de China ya. Ay, me pica. A ver si se acaba de subir esto. ¿Y qué os iba yo a decir? Ah, pues eso, que el pedido de mi hija ya estaba todo. Ya veis, está llegando ya las cosas. Y yo creo que cada 15 días, o incluso menos que lo pidió, no hace mucho que lo pidió. Que le dije yo, digo, vamos a pedirlo un poquito más tarde, porque resulta que tengo yo aquí un sujetador. Un sujetador, eso que me pongo con las blusitas esas que me pongo de manga así. Pues esa me pongo, no me pongo tirante del sujetador. Y entonces, como está limpio, pues lo pongo ahí por si otro día me pongo otra blusita. Porque yo de blusitas de esas así de cuello de barco tengo muchas. Entonces, pues esas van sin sujetador. Van sin tirar el sujetador porque queda muy feo. Entonces, como está limpio, me puse el fin de semana, pues lo he puesto ahí. Y lo tengo ahí. Qué locura, mi vida. Ya sabéis vosotras que es una locura. Bueno, os voy a dejar. Porque mi hijo ya mismo va a pasar porque se estaba bañando. No sé si poneros para allá. Bueno, os dejo y de aquí a un ratito a ver si se acaba de subir el vídeo y me pongo el título. Pero es que esto no se sube todavía. Es lento, el asunto es lento y lento y lento y lento. Bueno, os dejo y ahora volvemos. Preciosuras, me voy a tomar un vasito de leche y me voy a dormir porque son las 12 menos cuarto. Y ya es muy tarde, está todo el mundo ya durmiendo. Mis hijos están durmiendo ya. Pero digo, yo me voy a tomar un vasito de leche esta noche y ya me desmaquillo, todo eso y ya a dormir. Mañana me levantaré un poquito antes porque me tengo que hacer algo de comer para mí. No he preparado nada. Muy mal. Muy mal. Y no sé qué hacerme. Tenía que haberme preparado algo, porque si no, luego llego al mediodía
y no tengo nada de comer. He puesto el lavavajillas y mañana pondremos el frasquito que... el frasquito de... para los macarrones o las espirales o lo que quedamos de pasta, mañana lo usaremos. Bueno, lo usaremos. Lo pondremos. Yo mira qué pelo llevo. Lo pondremos. Lo diré. Que pondremos la pasta. O no sé, pasta. Sí, pasta. Tengo también alubias, todo eso, pero pondremos pasta. Voy a mirar. Esto de aquí, voy a comer unas galletitas estas y ya preciosura, vamos a dejar el blog aquí porque estoy súper agotada hoy, mañana muchísimo más y que os iba yo a decir, ay, sí. Ahora voy a echarle un vistazo porque os acordáis que os dije que estaba en el buzón la revista del Lidl. La verdad es que no le he echado un ojo para nada, la tenía metida en el bolso y ahora me acabo de acordar que la tenía metida en el bolso, entonces la voy a mirar. Si hay algo que interesa, la miré así cuando me fui a cambiar, cuando fui a trabajar y me fui a cambiar pelas. Cuando me fui a cambiar, pues digo, uy, si tengo la revista aquí, nada, la miré 5 minutos, pero ya entró una compañera mía, me puse a hablar con ella y ya no la seguí mirando, pero sí que la tenía ahí. Bueno, voy a ir a buscarla y. Voy a ir a buscarla y ya la vengo. Ya lo tengo aquí, pero no hay gran cosa. Sale la máquina esta el jueves, el sábado. Sábado 8 sale la máquina. ¿Cómo se llama esto? Bueno, yo que sé, es que no sé cómo se llama. La máquina esa que es tan famosa. No sé cómo se llama. A ver si lo pone por aquí. A ver si sale. Salían grandes. Tiene que estar por aquí. A ver si está aquí. Espera un momento. Sí. Aquí ya está. El robot de cocina multifunciones. ¿Cuánto vale? 359 euros. La Thermomix, ¿no? Se llama. Pues esto es lo que sale el sábado. Ahí donde la gente se mata, que van a hacer colas y se matan vivos. Pues esa. Esa yo solo me lo compro. Nada. Yo misma cocino y me lo hago yo todo. No, preciosura, no. Tanto dinero no. Y bueno, pues ahora ya sé que nos despedimos. Os voy a dar un besito muy fuerte para todas y para todos. Y ya me voy a dormir porque estoy que me muero. Así, que me muero. Bueno, ahora ya sin más, sí que me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el blog de mañana.